Parque Revolución. Vean qué hermosos, aquí hay un vivero. Hay bien bonitas flores. Este le dicen Rosal del Desierto. Los anturios. Aquí vamos a llegar al reloj. Este es el reloj que está aquí en el Parque Revolución. Vean. Esto es algo emblemático aquí de Culiacán. Y este es el Parque Revolución. Aquí hay un lugar donde hacen las luchas libres. Aquí también hay una fuente muy bonita, pero ahorita están apagadas. Pero hay una fuente muy famosa. Ahorita se las voy a mostrar, pues ya se ve de lejos. Esa fuente de la mona esa, que la verdad no sé cómo se llama. Miren, aquí venden cosas. Aquí venden cosas para comer. Las paraguas. Aquí son las paraguas. Aquí está la famosa fuente del Parque Revolución. Vean. Muy sucia el agua, por cierto, pero vean, aquí está la famosa mona. No sé cómo se llama. Tiene nombre, pero la verdad no recuerdo. Qué bonita, ¿verdad? Vamos a seguir caminando otro poquito. Miren. Obregón. Y aquí está Julio César Chávez. Mire, aquí está la estatua de Julio César Chávez. Aquí está el famoso boxeador de Culiacán, Sinaloa. Julio César Chávez. Es el polideportivo.
hay otra estatua. Esta es la Obregón, la avenida Obregón. Vamos a caminar un poquito por aquí. Venimos por la Obregón y está el Hotel San Marcos. Aquí está el Hotel San Marcos. Aquí antes era el Chicks. Ahora hay una comida china, parece. No sé si recuerdan esas tortas. Muy ricas. Y ahí está la pizzeta. Vestidos de novia de 15 años. Vamos por la Obregón. Vamos a ir rumbo a Catedral. Bueno, vamos rumbo a Catedral. Palacio Municipal de Culiacán. Ahí está, mira la fuente, qué bonita. Seguimos por la Obregón. Mire, aquí está la entrada. Mire, la fuente, otra fuente. Yeah.
es lo del ayuntamiento de Culiacán. Vamos a seguir caminando. Otro poquito aquí por la Obregón. Me da miedito cruzar las calles. Ay, aquí hay unas mías que me gustan mucho. Y vamos a comprar una. Vamos a comprar esta. Antes se llamaba Dani Yo. Uy, me encantaban las nieves de aquí. Vamos a comprar una. Quiero una de fresa, ¿tienes? Una de fresa chica, por favor. ¿Fresa? En vaso. Me están sirviendo la nieve. Qué rico. No. Solo ponle poquita granola, por favor. ¿De arriba solo ponen así? ¿Así dicen? ¿Colores nada? ¡Qué rico! Aquí está la nieve de yogur. ¿Verdad que es de yogur? Así es. Miren, ya compramos la nieve. Ahora vamos a seguir por la Obregón. Está riquísima. Esta nieve es de yogur. Es de yogur. Antes yo venía mucho aquí a esta nieve. Me encanta. Está buenísima. Aquí vamos a llegar a Catedral. A esta nieve le puedes poner chocolate, todo lo que quieras, pero no le puse nada. Me gusta así para saborear su sabor original. Mire, aquí vamos a llegar a Catedral. Ya está Catedral. Vamos a cruzar la calle. Mire, ahí hay una tranvía. La renta. Como las de San Francisco. Aquí están las letras de Culiacán. Aquí están. Culiacán. Vean. Aquí está Catedral. Está calientito el sol. Pero voy a grabarles un poquito, espero que les guste. Ya tengo un video donde lo grabé, pero de un poquito más lejos. Había mucha gente aquí en ese entonces. Así que hoy me detuve un poquito para grabarles. Aquí está la catedral. Thank you.
está la plazuelita de un lado de Catedral. Vean, aquí está la plazuela. Aquí están las banquitas. Aquí se viene la gente a dar la vuelta. Aquí se quedan de ver el novio y la novia. Esta banquita está sola porque tiene mucho sol. Aquí está la plazuelita. Y hay un cañón. Mire. Mire que está el caballo. Y el kiosco. Y aquí unas cositas. Artesanías. Con tu novia. Esto es aquí para la Rubí, un ladito del mercado. Aquí venden birria, huele a birria. Miren las aguas, la de cepada. Está por la Rubí. Está la ley y la parada de camiones. Voy a tomar un camión. Voy a cruzar. Oh my God. Soy mala para cruzar las calles. Aquí la ley Rubí. Mucha gente en el centro. Mire, quitos, chiles piquines. Venden pan. Qué rico. Es que ya hicimos mucho pan, ya comimos mucho pan. Miren mi camión, voy a subirme en este camión, vean. Vean la gente. Oh my God. Vamos a subirnos al camión.
y en el mismo que venía. Me tocó el mismo de regreso. Ok. Pues aquí ya me bajé del camión. No les grabé porque de verdad en el camión uno tiene que agarrarse con las dos manos. De estos muchachos que manejan, pero muy recio. Entonces aquí ya llegué a mi cuadra, aquí donde vive mi mamá, que aquí ando de vaga. Así que los dejo. Luego a ver para dónde más caminamos, ¿ok? Bye bye.